Good morning, boys, and good morning, girls. I hope you are very, very, very good, great, and fantastic. Espero que se encuentren super, super, super bien, chicos. Today we are continuing talking about I like. Yes, continuamos con nuestra clase y seguimos con el tema de I like. Very good, boys and girls. This time, I'm going to talk about what I like and what I don't like. What I like and what I don't like. Hoy voy a hablar acerca de lo que me gusta y de lo que no me gusta. What I like and what I don't like. Y lo que no me gusta. Yes, very good. Let's start, boys and girls. I have short sentence. Tengo aquí algunas oraciones pequeñas. So let's start. Dice así, this is my case. Remember, my case. Recuerden que este es el caso de la Miss. Ya vamos a ver, ¿qué le gusta a la Miss? Ah, van a conocerme un poco. A ver, dice así. I like eating chocolates. I like eating chocolates. Excellent. Yes, I like it. I love it. That's correct, my sentence. ¿Está correcto mi oración? ¿O hay algún error? Or there are some mistakes. What do you think? Mi estructura es the subject pronoun plus the verb like plus the verb in the ing más el verbo en ing y mi complemento. And my complement. Excellent, ¿no? Entonces mi oración está correcto. Miss, buena. 20 para usted. Thank you very much. That's correct. Está correcto. I like eating chocolates. Me gusta comer chocolates. The other. I like going shopping. I like going shopping. Oh, yes. I like it. Me gusta bastante. That's correct, my sentence. Está correcto mi oración. I like going. El verbo ir con su forma ing. Yes, that's correct. Shopping. I'm sorry, boys and girls. I confuse here. Here, shopping is with double P. Shopping es con doble P. Ya, chicos, don't confuse. No se vayan a confundir. Shopping with double P. Con doble P. Then, it's correct. Then is correct. Después mi oración está correctamente escrita. Continue. Seguimos. I like taking... Look at here. Miren, observen bien aquí. Taking. Se escribe taking del verbo take, ¿no? Shower, que es la ducha o cuando yo quiero ir a tomar una ducha, siempre lo voy a usar en mi oración con este verbo. Take, en infinitivo. Take a shower. Tomar una ducha. En este caso, taking a shower. That's correct. ¿Ya? Cuando yo digo en español, voy a ir a ducharme, ¿no? Solamente digo voy a ir a ducharme, voy a ir a bañarme. Voy a ir. Sería go to the shower, ¿no? Si es que lo traducimos al español. Pero en inglés hay palabras que tienen que ir sí o sí con otras palabras para que tenga sentido mi oración. Entonces yo siempre voy a decir take a shower, tomar una ducha, or, in this case, taking a shower, ¿ya? Shower nunca va solito y siempre va con take, ¿ya, chicos? Siempre va con take, take a shower, taking a shower. So, my sentence is correct. This is my case. I like taking a shower. Me gusta tomar una ducha. Yes, I like it. Me gusta. Continuing, what's the other? I like cleaning, del verbo clean, limpiar. I like cleaning my house. Yes, this is my case. I like cleaning my house. Me gusta limpiar mi casa. Yes, very good. And you too, ¿no? Y ustedes también, ¿no? Yes, I'm so sure. I like cleaning my house. My sentence is correct or not? ¿Mi oración está correcta o no, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? I like cleaning my house. I like, correct, a
ahí estamos correcto. Cleaning with the ing, con ing, that's correct. My house, a complement. Totally correct. My sentence is okay, so I have 20 here. Tuve un 20 aquí. Very good. Continue. I talk about what I like. Hablé acerca de lo que me gusta. Now, I'm going to talk about, voy a hablar acerca de lo que no me gusta. What I don't like. Lo que no me gusta. So, start. Vamos a empezar. Dice así mi oración. I don't like cooking. That's correct, my sentence. I, correct. Don't like. ¿Recuerdan que vimos el do, el does? Don't, negativo. That's correct, boys and girls. Don't, para negar, pero el pronombre o el que está en primera persona, no que es yo, I, don't, lo usamos o doesn't. Se usa don't. Mi oración hasta aquí está correcta, ¿no? I don't, you don't, we don't, he doesn't, she doesn't. Esa clase ya la hemos visto, entonces, ¿está correcto? Yes, that's correct, boys and girls. I don't like, correct, I don't like. Hasta ahí está correctamente escrita mi oración. I don't like and the verb in ing. I don't like cooking. No me gusta cocinar. Very good. Yes, this is my case. Mi caso, chicos. My sentence is correct. Miss, pero le faltó el complemento. Ya no necesito meterle ningún complemento aquí. Simplemente digo, no me gusta cocinar. ¿O hay algo más que agregarle? No, hasta ahí está correctamente escrito, ¿ok, chicos? Don't confuse. En los otros sí necesitamos un complemento, aquí no, ¿no? Y a veces el complemento ni siquiera lo necesitamos, ¿no? Solamente para alargar nuestra oración. Very good. I don't like cooking. What's the other? I don't like drinking soda. Miss, what is soda? Soda is gaseosa, ¿no? Gaseosa en inglés, soda. Remember always, boys and girls. Recuerden esto siempre, chicos. Cuando yo voy a hablar acerca de una bebida, a drink, una bebida, como por ejemplo, or I'm so sorry. Como por ejemplo, soda, por ejemplo, gaseosa. For example, water, por ejemplo, agua. For example, wine, vino, incluso el vino, ¿no? Para beber. And for example, an orange juice, un jugo de naranja, ¿no? Cualquier bebida, ¿ya chicos? Cuando yo voy a hablar acerca de una bebida, cualquiera, lemonade, ¿no? Whatever, lo que sea, cualquier bebida, siempre voy a usar el verbo drink. En español nosotros decimos, voy a tomar un vaso de agua, voy a tomar gaseosa. Yes, en español decimos tomar, pero lo correcto sería beber, ¿no? Beber un vaso de agua, voy a beber una gaseosa, ¿no? Beber, y en inglés nosotros usamos ese verbo. Jamás decimos take soda, tomar gaseosa con el verbo take. Take water, never, nunca decimos eso. Ya chicos, siempre vamos a usar el verbo drink, beber, drink. I don't like drinking soda. No me gusta beber gaseosa o tomar gaseosa, ¿no? I don't like drinking soda. No me gusta beber, ¿qué sería lo correcto? Gaseosa. Very good, boys and girls. What's the other? I don't like watching TV. I don't like watching TV. No me gusta ver la televisión. Yes, this is my case. I don't like watching TV. That's correct? Correct, miss. You're 20. Your check. Very good. And the finally, and the other, and the finally is, I don't like reading the newspaper. Ah, miren, aquí sí necesito, chicos, mi complemento. I don't like, no es necesario, ¿no? Pero para especificarlo un poquito más. I don't like reading. Acá yo digo, I don't like reading. Estoy diciendo que no me gusta leer. Yo me imagino
Si una persona me dice, I don't like reading, yo me imagino que no le gusta leer nada, ¿no? Porque dice, no me gusta leer. No especifica. En cambio, aquí yo estoy especificando, I don't like reading the newspaper. Estoy diciendo que no me gusta leer el periódico. Yes. No estoy hablando en general de libros, de cuadernos, no. Solo estoy hablando de periódicos, ¿no? Maybe because nowadays there are bad news, ¿no? Hay más malas noticias que buenas, ¿no? Como solemos ver. Therefore, I don't like reading the newspaper. Ya, chicos, so don't forget that. El complemento es para especificarlo un poquito más. Ya, pero si no, no lo necesitamos. Very, very good, my beautiful boys and girls. Muy bien, chicos. Now, what do you have to do? No, you don't have to copy this. No me van a copiar esto. Miss, why not? Because no, this is what I like. And I'm sorry, and what I don't like. Esto es lo que me gusta a mí y lo que no me gusta a mí. And now, y ahora yo tengo que conocerlos ustedes un poquito más. Therefore, por eso ustedes me van a escribir cuatro oraciones hablando acerca de lo que le gusta, ¿no? O escribiendo acerca de lo que le gusta y cuatro de lo que no le gusta. Con sus dibujos. Don't forget that. No se vayan a olvidar. Ya, chicos, me escriben. About you, acerca de ustedes mismos, because this is about me, esto es acerca de mí, ahora yo quiero saber acerca de ustedes. Ya chicos, don't forget that, no se vayan a olvidar, no lo copien, me escriben cuatro cosas que le gustan a ustedes y cuatro cosas que no le gustan a ustedes. Yes, in English, no Spanish. Take care and goodbye, boys and girls.